La verdad es que solamente pensamos en la víctima directa. El derecho penal está construido así. Nosotros estamos en una nueva etapa, en una nueva vertiente de generar precisamente una atención integral a las víctimas, no tan solo las víctimas directas, sino a las víctimas indirectas de un delito, quienes quedan en el desamparo. Y no me refiero a los familiares colaterales de segundo grado, sino a los hijos. Se me hizo raro y ya cuando abrí la puerta, mi sobrina me salió a recibir y ya me dio la noticia de que, pues sí, de que le ayudara aquí con su mamá, que porque estaba tirada y pues no se levantaba. Estaba tirada en un charco de sangre. La madrugada del domingo 17 de febrero de este año, cuando se reportó la muerte de una persona del sexo femenino en el municipio de Santa María del Río, la cual presentaba lesiones con arma blanca en tórax, brazo izquierdo y hombro derecho. Cuando atacó a mi hermana, él amenazó a mi sobrina porque mi sobrina fue a donde estaba. Porque mi hermana le habló a mi sobrina, que la ayudaron. Y fue cuando mi sobrina fue, y ya fue cuando él amenazó a ella. Le dijo que se fuera de ahí, que no fuera a decir nada, porque si no, él mismo la iba a callar. Pues ella lo que hizo fue irse a donde dormíamos. Ya fue cuando enseguida él llegó y abusó de ella. Pues mi hermana era una persona sencilla, muy alegre, la verdad. Sí. Pues muy, muy amigable, la verdad, y pues la niña igual, también es... ¿Tenía la misma? Sí, la misma, sí. ¿Característica? Sí. ¿Risueña entonces? Sí, risueña también, ella es risueña. Definitivamente tienen que mantener, ¿verdad?, margen, ¿verdad? ¿Cuál es ese margen? O sea, todo lo que nuestro cerebro, guarda, adormece. Y cuando hay dolor, generalmente es lo que pasa en un evento traumático. Se adormece esa parte porque el dolor en ocasiones es tan grande, tan fuerte, ¿sí? Que lo que tratan es de evitarlo. Ese es un mecanismo de defensa. Pues ella no me dice. Pues no sé, yo pienso que a lo mejor ella se guarda todo eso porque, pero digo, en su forma de eso, ella no cambió. No sé si se lo aguarda o no sé, pero... Además del dolor, la impotencia, ¿no? Y sobre todo la circunstancia en la que van a quedar los niños cuando lo hay. Pero siempre es de una impotencia y una sensación de que,
de que se haga justicia, que el asunto no quede en la impunidad. Y nosotros, precisamente, por obligación, corresponde poder integrar, impulsar la investigación del caso y dar con el paradero del responsable para la sanción correspondiente. En San Luis Potosí, durante 2015, se registró el caso de un menor huérfano en la zona altiplano. En el 2016, la cifra aumentó a 3 casos en la zona media. Para 2017, despuntaron desmedidamente las cifras con 26 casos de menores huérfanos a manos de feminicidas, 9 en el altiplano y 17 en la zona centro. Mientras que en el 2018 se registraron 30 casos, 1 en la Huasteca, 8 en la zona media, 9 en la zona centro y 12 en la zona altiplano. Ella nada más habla así de cómo era ella o así, pero de lo que pasó. Soy la que me estoy haciendo cargo de sus gastos, de la escuela y todo eso. Pues un cambio muy de repente, porque pues hacerme cargo de todo eso, pues sí me cambió la vida. Bueno, generalmente lo que hacemos es un peritaje en donde nos damos cuenta si existe algún tipo de afectación. Lo inicial son los cambios conductuales, lo que son pesadillas, lo que es el llanto, lo que es la inseguridad, o sea, el miedo propiamente. O sea, ¿repiten el evento de alguna manera? La coordinadora del Departamento de Psicología del CEAP explicó que cuando los menores en estos casos no son atendidos, registran repercusiones importantes que podrían llevar incluso a la réplica de los hechos. Las conductas son repetitivas, por un lado. La mayoría, al iniciar preescolar o al iniciar primaria, van reflejando ese tipo de conductas, a veces con la agresividad, a veces con afectación, lo que llaman ahora el bullying, afectando a terceros, una manera de descarga propiamente. Hay familias muéganos, hemos encontrado familias muy integradas que ayudan a solventar parte de esa afectación. Entre más estructurado esté la familia, es mucho mejor. O sea, hay mejores herramientas para salir adelante. Sofía es una de las tantas menores de edad a quien un feminicida le arrebató lo más preciado y que a consecuencia de esto tiene que seguir su vida con su tía. Hay quienes quedan en el desamparo sin un familiar que los cuide, con sueños rotos y con la infancia destruida.